viaje a la memoria un día como hoy. 16 de julio, año 622. En Arabia, el profeta Mahoma inicia su viaje desde la Meca hacia Medina. Nacido precisamente en la Meca, rico y respetado comerciante, tras una crisis espiritual y revelación divina, Mahoma empezó a predicar su religión, el Islam, despertando el recelo del clan Kirasi, que veía en ella una amenaza para sus intereses politeístas de las tribus locales, para quienes el monoteísmo predicado por Mahoma mermaba el flujo de peregrinos y con ello el comercio, alejándose así de la tradición religiosa de la ciudad, razón por la cual Mahoma se vio obligado a emigrar de su ciudad natal a Medina, distante unos 100 kilómetros de la Meca. Este hecho es llamado la Hégira, es decir, la emigración, y da inicio al calendario musulmán o Hijri, que es un calendario lunar compuesto por 12 meses que suman un total de 354 o 355 días. Al tratarse de un calendario lunar, hay una variación anual de 10 días, por lo que no está sincronizado con las estaciones, repitiéndose así las fechas cada 33 años. 1926 nace Irving Rose, biólogo estadounidense, doctorado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago. El doctor Rose demostró, junto a otros investigadores, que la destrucción de las proteínas se produce de forma controlada, de tal manera que la célula marca las proteínas que se van a destruir con una molécula mucho más pequeña, la ubiquitina, en lo que se ha denominado el beso de la muerte. Las proteínas así marcadas son fragmentadas y eliminadas por medio de unas enzimas celulares llamadas proteasas, y la ubiquitina queda libre para ser reutilizada en otro marcaje. Los estudios de Rose y sus colegas tienen una aplicación directa en medicina, pues se sabe que errores producidos en este proceso pueden provocar una enfermedad. Así, por ejemplo, ciertas alteraciones genéticas que den lugar a la producción de proteínas en un momento inadecuado o de forma excesiva pueden conducir a la aparición de un cáncer. Defectos en este mecanismo también se han relacionado con la fibrosis quística y pueden ser la causa de una serie de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer. Sus investigaciones le valieron la obtención del Premio Nobel en 2004. Irving Rose falleció en junio de 2015. 1950, en Brasil, se produce el Maracanazo. Sucedió en Río de Janeiro, en la final del Mundial de Fútbol organizado precisamente por Brasil. La cita mundialera se retomaba luego de 12 años de suspensión debido a la Segunda Guerra Mundial. Por esta misma razón, se le impidió participar a Alemania, e India se retiró al prohibirle a sus jugadores que participaran descalzos. Y aunque clasificadas, las selecciones de Argentina, Austria y Bélgica a última hora decidieron no acudir. Así llegaron a la final del torneo las selecciones de Brasil y Uruguay, ante lo que sería un récord histórico de público que bordeó los casi 200.000 espectadores. Al local solo le bastaba un empate para hacerse con la que sería su primera Copa del Mundo. Y lo estaba consiguiendo. Brasil empataba a un tanto, pero el destino dijo otra cosa. Alcides Guiguia decretó el sorpresivo 1-2 a favor de Uruguay, convirtiendo el evento en una verdadera tragedia deportiva para Brasil, que nunca más usó camiseta blanca usada ese julio de 1950 en lo que se conocería como el Maracanazo. Viaje a la memoria un día como hoy. Thank you.